muerte a su marido, que se llama Ricardo Bustamante. Está acá en nuestros estudios y vino la señora Silvia Bustamantes, que es hermano de Ricardo, a quien acusa. ¿Cómo le va, señora Silvia? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, dígame. Bueno, yo venía a aclarar este tema porque esta mujer lo está denunciando falsamente, porque él hace muchísimo que no puede ver a sus hijos. Yo pienso que primero hay que ver el tema de que cómo vive ella y cómo tiene a su criatura. Pobrecito, ustedes mismos deben haber visto en la cámara la cara que tiene, porque toma todos los días y todos los vecinos del barrio, los obreros, me conocen y saben que esta mujer tiene esa conducta. Usted dice que es alcohólica la señora. Toma alcohol todos los días. Y fue un asistente social a verificar mucho hace como 3-4 años atrás para ver el estado de ella. Los mismos vecinos dijeron lo que era y los problemas que tuvo. Inclusive hasta fue a querer quemar una vecina con alcohol. Ahora, ella tiene quebrado un brazo. Y bueno, lo acusa... señor, ¿sabe qué pasa? Que la vida que lleva ella no puede esperar de que vaya a saber. Se puede haber caído de una moto. Son problemas. Mi hermano hace bastante pero que ella no acusa, va. Ella acusa a su hermano Ricardo que la bueno, atropelló en la moto. No, mentira. Mi hermano está en pareja. Esa señora lucha para que él no sufra porque no puede ver a su hijo, porque él fue el que crió a su hijo cuando estuvo ahí, porque tuvo que pagar niñera para poder ir a trabajar tranquila, porque cada vez que venía estaba tomada. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pagar una niñera para poder trabajar tranquilo. Y él le lavaba la ropa, le voy a decir, así, perdonando la palabra, como dicen esas mujeres que no saben el estado, que hablan por la radio, como decían, es un maricón. ¿Por qué? Porque lo tenía de empleada de doméstica, porque le lavaba la ropa hasta ella. Porque los chicos andaban sucios. Si no quieren, no me creen ustedes mismos, manden un asistente social. No, yo le, a ver. No le pegó porque él no va. Hay denuncias en fiscalía, ya tienen las copias. Sí, tiene denuncias, pero falsas denuncias. Uh-huh. Hay una denuncia donde ella le hace la denuncia a él cuando mi hermano defiende su propio hijo, que no es hijo de él. Tenía 14 años el chico cuando yo le digo. Le pegó porque ella vino borracha, le tiró la comida de la mesa y le dice él, bueno, déjala, anda, compra comida. Porque él iba a agarrar la moto, le pegó con un fierro en la cara. Yo tengo fotos de la criatura esa. Yo tengo fotos. Bueno, ella dice que le tiró comida caliente a ella. No, discúlpeme, mi hermano tiene prohibido acercarse. Ni hace cuánto, ¿sabe cómo está él? De lo que no ve ese chico, porque él tira más por Mateo. ¿Y por qué no ve el chico? ¿No le dio régimen de visita no, a la justicia? No, le dieron régimen de visita, pero como hubo otra falsa denuncia, diga que hemos comprobado que él no estaba en La Rioja, porque teníamos los boletos. Hemos conseguido los boletos de que él no estaba, pero le había hecho una falsa denuncia que él fue a golpearla y así lo metieron preso a él. Ya le digo, de corazón se lo digo. Esa mujer estuvo en tratamiento psicológico, psiquiátrico, pero no lo continuó. Esta mujer tiene problemas psiquiátricos y de alcoholismo y el barrio lo sabe. Todo el barrio, que me niegue a algún vecino, que es mentira. Ellos me conocen a mí y los vecinos también me conocen y saben muy bien que esta mujer tiene problemas de alcoholismo. A ver, ¿me permite sufren atender? Las criaturas, sí, sufren hambre. ¿Me permite atender el teléfono? Sí, sí. Hola, buen día. Sí, buen día, Carlito. Sí, buen día. Con respecto a lo que se está tratando y hablando, sí, esta gran mujer que va a salir a favor de su hermanito. No, discúlpeme, yo no, no salgo a favor derecho de él. Yo no, sé la no vida la y los vecinos no lo saben. No es la primera borracha, no es la primera borracha ni mala conducta. No, no tiene ningún no derecho a pegarle. Si no le pegó, no le pegó, porque yo tengo seguridad que no fue. Que no le pegue a la mujer, que no sea también el maricón, nada más. No, la dolorida está porque la sacó de la obra social, dejó a su hijo nomás. Sí. Su hijo. Y le sacó la obra social y no... ¿Y por qué le sacó la obra social? ¿Por qué? Porque dijo que le iba a dar todos los beneficios a los hijos nomás, porque ella le está haciendo daño. Él no le hace nada a ella, no se acerca a ellos, no puede ver a su hijo por ella. Ahora, estamos por medio de la justicia, que eso debería ver el juez. El señor juez tiene que verlo, porque él fue un asistente social y se comprobó todo lo que pasó con esas criaturas. No, yo le hago una consulta. Yo quiero quitarle a su niño. ¿Ellos son casados? Son casados. Son juntados y la propiedad es de él, porque bueno, yo se la di a él antes de que tuviera pareja. Bueno,
y sabiendo que ella tiene problemas de salud. Se la estaban por tratar, ¿no? Y no, bueno, quiso tratarse. ¿Y por qué la dejó sin obra social? ¿Por qué? No se merece otro beneficio de nada por todo el daño que está haciendo. Pero es enfermo, usted mismo dice. Pero bueno, señor, pero usted puede, ¿le parece que haga falsas denuncias porque él no vaya a su casa? Pero es la madre de sus hijos. Pero, si ¿a quién enferma, tengo que proteger yo? La dejo sin obra social. A los niños también. Y ella a la madre. A los niños los protegemos nosotros. Claro. Pero ella la madre, los chicos tienen madre. Y bueno, pero ella tiene que hacerse internar, hacerse tratar para que pueda atender a sus hijos. Yo no estoy en contra de ella, yo no estoy en contra de la madre. ¿Cómo se va a hacer tratar si la dejó sin obra social? Tuvo la oportunidad, se la hizo, se la fue a tratar, no quiso hacerlo. Siguió tomando alcohol. No puede hacer tratamiento, ¿me entiendes? Uh-huh. Sigue tomando hasta el día de hoy, yo sé, porque a mí yo me conozco con las vecinas. O sea, usted dice que ahí está con un brazo quebrado la señora. Se debe haber caído en una moto. O sea, algo, su hermano algo, no la atropelló. Anda por todo. No, señor, no, se lo juro que mi hermano, yo quisiera que usted lo conozca. Él ha ido a la justicia, digamos, se ha puesto a disposición de la justicia. Él ha ido, ¿sabe? Lo han detenido y tuvimos prueba de que la denuncia que hizo cuando ella también le dijo que le había pegado, no estuvo acá, estuvo en Mendoza. Tuve que ir yo a sacar boletos del día que él no estuvo. ¿Me entiende? Una denuncia donde a él lo tuvieron que detener. O sea, usted dice que jamás le pegó, digamos, o sea, que está... No le digo que cuanto antes, vivían hace cuántos años atrás, no le digo de... hayan peleado porque tomaba mucho. Sí, que pelean como toda pareja, yo sí le digo. No es que... Pero él, ahora, desde que él se va, no puede ser, ¿me entiende? Él está en pareja. Porque ella denuncia que también hay veces que va a la casa, forcejea la puerta. No, mentira. Él no va porque está todos los sábados, todos los fines de semana está con la mujer que tiene. Y lo tiene ahí porque él se desespera por ver los niños. Y le digo yo, espera que la justicia actúe. Ahora, hay una denuncia también que hace la señora, que él fue la última vez a agredirla y le cortó un dedito a uno de los chicos. Yo tengo un vecino ahí que él me dijo ese problema, porque yo fui a averiguar este señor, no lo voy a nombrar porque no lo quiero comprometer, me dice que eso es mentira. Sí que ella agrede a la criatura, agrede. Y bueno, pero ¿por qué no hacen la denuncia ustedes en la justicia? Ya hicimos la denuncia, chiquito. Pero el señor juez se demora. ¿Del chiquito también? Claro, de que nosotros queremos las criaturas, sacarlas para que dejen de sufrir. Yo misma he ido a ver. ¿Usted tiene relación con los sobrinos, digamos, suyos en este caso? No los puedo ver, porque si yo voy, yo me conozco mi carácter. Escúcheme. Yo la voy a encontrar así y voy a agarrar a los chicos, me los voy a llevar de prisa. ¿Por qué hay otros chicos de ella que están en Córdoba? Porque se los vino, se los quitó el esposo, el ex marido, también por los malos tratos. La criaturita, una nena, se lo quitaron porque andaba en la calle. Ella le hizo una falsa denuncia a un chico, donde que el chico la había violado. ¿Qué pasó? Le hicieron el estudio a la chica, sí. ¿Cómo es? Era mentira. La chica estaba sucia y escaldada por el tema de que no la lavaba la chica. A ver, vamos al teléfono. Hola, buen día. Hola, buen día, Carlito. Sí. Sí, estaba escuchando a la señora. Ella va a defender al hermano. No, pero no porque sea hermano. A cualquiera, obviamente. No, usted hay está muchos defendiendo casos, a su hermano. Así. No. Está defendiendo a su hermano porque usted tiene a sus hermanos. Yo estoy defendiendo policía. A mi sobrino. No. Que vea la realidad de lo que están pasando ellos y por qué es una falsa denuncia. Usted dice que defienda a su sobrino, usted no hubiera hecho tratar a su cuñada si es alcohólica. No quiere tratarse, nunca quiso. No es que no se quiera tratar. No, la familia de ellos mismos me pidieron que yo se lo quitara a los niños. Pero usted tiene que ver bien lo que la está pasando. La familia de ella, señor. Usted es mujer. Yo soy mujer, pero no puedo ver que sufran esa criatura. Ella no quiere tratarse. Sí, pero si están no sufriendo esa criatura, usted tendría que ponerse en lugar de ella. Si no, pregúntele a los médicos, ese de la Castro Bar. Me dijo que era una mujer que no se la podía tratar, aun cuando yo no la conocía. Me habla ese médico. Pero usted está defendiendo a su hermano con las cosas que está diciendo. Yo defiendo lo que no se hizo. ¿Usted tiene hermanos que son policía? Tengo uno, pero no tengo roces con él porque yo no estoy nunca en la casa, no lo veo nunca. Ya debe estar retirado, creo yo que ya debe estar retirado. Pero él nunca se metió en otra vida. En el lugar de ella también, usted tiene que defenderla a ella
y defiende a su sobrino, yo la comprendo. No, a mi sobrino sí, porque ellos son los maltratados, no ella. Ella se maltrata sola. No, no se maltrata sola, la maltratan, señora. Ya lo amenazó a él. Usted dice que se iba a golpear para que ella hasta no iba a parar hasta meterlo preso. ¿Qué? Porque es por la separación, escúcheme, es por la separación. No asume. Y otra cosa, señora, le voy a decir, ¿por qué la deja sin obra social siendo las condiciones que está la señora? Bueno, señora, él no le corresponde nada. No, con todo lo que está haciendo, no le corresponde nada. Se hizo todo para ayudarla, no quiso, bueno. No aceptó la ayuda de nadie. Yo tengo muchos mensajes. Yo mismo la hablé a ella. Muchas gracias, señora, por el llamado. Gracias por el llamado. Dice, ¿sabe cómo el programa? Acá leemos todo. Sí, lean todo lo que quieran. Dice, Carlos, esta mujer está al aire, se llama Silvia Bustamante. Sí, ¿eso usted? Sí, Silvia Bustamante. Dice, es una muy mala persona. En el barrio es de temer. ¿Usted tiene problemas con vecinos? No. Bueno. Digo, ¿por qué no ayudan? Estoy ayudando a muchos vecinos. Ahí debe ser una de esas contrincantes que tengo al lado. Y si tengo que decir qué es lo que está haciendo en el barrio. Usted es dirigente barrial, ¿eh? Sí, señor. No, y esa persona que está diciendo, yo ya sé, si tengo que hacer la denuncia o volver a la cárcel otra vez. Dice ahora, Carlos, saquen a esa mujer del aire, lo único que hace es intentar destruir a la otra pobre mujer que suplica ayuda. No, yo no la quiero destruir, quiero defender que no es la cosa así. Yo voy a luchar hasta el último, hasta quitarle a esos niños. ¿Usted no cree que su cuñada necesita ayuda? Sí, necesita, no la quiere. ¿Por qué no la ayuda? No la acepta. No es que no acepta, no si acepta. Es alcohólica. No, ¿usted no dice que estuvo internada en un psiquiátrico? La quisieron tratar a ella psiquiátricamente, la estaban tratando y dejó de tomar los medicamentos ella. No, o sea, porque no pueden sacarla del tema del alcohol, es el tema. Claro, pero hay que ayudarle, tiene sus sobrinos. Dice Carlos, esa señora vive borracha, hace juntas de hombres en su casa. Yo vivo en el barrio, varias veces la vi. Peor todavía. Sí. Ojo, esto no justifica, no, digo, si bajo ningún punto de vista nada. Saben, ¿no? Porque yo mismo fui a comprar una noche, estuve a punto de sacárselo a los niños. Y él, porque le tenía lástima, no quiso sacárselo. Es que usted no se lo puede sacar a los niños, porque esto no es la justicia. Pero tampoco se trata de que el niño esté sufriendo en medio de todo eso. Bueno, pero para eso está la justicia. ¿Sabe cómo almuerzan ellos? Sí, pero para eso está la justicia. ¿Cómo almuerzan ellos? Sándwiches de miga, a veces no tenía leche para darle a los niños. Y mi hermano iba, sacaba la leche y le llevaba a ellos. Bueno, a ver, vamos al teléfono. Hola, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Y yo quería opinar sobre este caso. Yo no soy amiga de la señora Silvia, pero sí de Patricia. Y es verdad lo que dice la señora Silvia. Esta chica desde hace mucho tiempo tiene este problema de alcoholismo y les pega a los chicos. ¿Por qué no preguntan a los padres, a los familiares de ella? Más que todo porque ellos saben bien que el papá, todo la han internado y tiene un gran problema esta mujer. Ella los golpea a los chicos y lo acusa al señor de que le pega a los chicos, todo. Mire, yo soy una persona que ellos no me conocen, a mí yo veo de lejos todo esto. Y es verdad lo que dice Silvia, es verdad que el hombre este es muy buena persona, ama tanto a sus hijos como a ella, y por eso sufre esto, porque me parece que en el fondo está de la silla amando, por eso pasa todas estas cosas. Bueno. Pero esta mujer tiene un gran problema de alcoholismo. Yo le digo, mire, yo la he visto en los bailes, ella entraba con una botellita como que fuese de agua mineral, y no era agua mineral, era vino, ¿de quién era? Vino puro. Estaba ya se alcoholizada antes de entrar a un baile, este señor. Sí, no justifica esto si ella denuncia que es golpeada, ¿no? No, pero mire, hasta a veces se golpeó ella sola. Sí, eso es cierto. Ella sola, es cierto. Solito se golpeaba. Y para acusarlo al hombre, y ahí nomás llamaba inmediatamente que era el hombre que le pegaba. Bueno, gracias por el contacto, Muchas gracias. Bueno, pues, sí, bueno, yo creo que acá... También no hay que culparlo. Bueno, a ver, yo creo que acá, gracias, muchas gracias. Yo creo que acá tiene que actuar la justicia, uno por los chicos, ¿no? Sí. Otra, si la señora es enferma, hay que darle una mano. De todas formas... por los chicos también, porque no va a dejar de ser. O sea, ser uno no puede darle una mano porque es agresiva. Claro. Ahora, agresiva. A ver, quiero incorporar a la conversación a la señora Chochi Reynoso, que está ahí en producción. Ella es de la asociación PROINF, que tienen precisamente tienen un lugar, ¿no?, para darle resguardo a las mujeres golpeadas, que por ahí
las echan de su casa. ¿Cómo le va, Chochi? Buen día, Carlitos, buen día a toda la audiencia. Bueno, estas cosas entristecen nosotros, la campaña Una Menos es de todos los días. Y bueno, ponerme a disposición de la señora que es víctima de violencia y de todas las mujeres de mi provincia. Por eso siempre les dije a ustedes y a todos los medios que difundan el número de teléfono, que es 15470-4422. Y bueno, trabajamos en forma conjunta con la policía, la fiscalía, y a veces desde de la fiscalía se piden las medidas, y bueno, es importante que pudiéramos contar con un juez que tenga que ver solo con la familia para que estos casos salgan más rápido. Investigue. No, por supuesto, en el caso nuestro, disculpe, en el caso nuestro cuando nos llaman, ya sea la policía, ya sea Unidad de Violencia de Género, ya sea cualquier ciudadana que nos llame, nosotros siempre nos acercamos al lugar, a conocer dónde vive, hacer la entrevista, acompañar en la Unidad de Violencia de Género. En el tema de menores estamos acompañados permanentemente con el juez de menores a través del doctor Gassiopo, el tema de alimentos con el doctor Cubillo, y a veces duele que se separan ellos y dejan a los niños, se olvidan de los niños, lo que decía la señora, que cuando no tenía para leche, el papá le lleva para leche, o sea, yo creo que es obligación del que no tan solo le lleve la leche, sino una cuota alimentaria para que... No, la cuota alimentaria la recibe... Para que, o sea, no quiero confrontar con la señora, pero sí duele cuando desvirtúan y estas cuestiones hacia otra mujer, ¿no? Somos mujeres y tenemos que cuidarnos, apoyarnos. Bueno, esto de la no violencia, la erradicación, depende de todos. Ustedes como comunicadores sociales, nosotros como dirigentes sociales, estamos al servicio, nosotros no estamos para juzgar, estamos para ayudar y jamás minimizamos nada. Siempre comenzamos y terminamos hasta que todo el acompañamiento de las mujeres. ¿Cómo? Así que a los papás... El licenciado Martínez, él le va a comunicar la encuesta, todo lo que fue a hacer ahí en el barrio y le va a decir... Y lo que sí creo, no lo que golpeado, sí creo no. que nadie nace golpeador, lo que sí cree que nadie nace borracho, eso creo que tenemos que trabajar por eso, simplemente. No tenemos derecho a juzgar, tenemos que estar dispuestos a ayudar y a eso vine. Así que bueno, esta señora cuente si conmigo, ayudar, toda la señora que necesite para ayudar. Investigue antes de hablar de quién es el golpeador. Así que, bueno, sí. vamos a seguir los temas, lo vamos a ir seriamente y que investigue la justicia también. Gracias, Chochi. El golpeado era él. Bueno. Un botellazo en la cabeza le pegó una vez. Uh-huh. ¿Él trabaja? En la fábrica trabaja y los amigos, los compañeros lo han defendido esta vez porque saben que él no fue a la casa a golpearlo. No tiene, digamos, conductas agresivas. No, de pegarle así o sea, eso... Es mentira. Ella lo ha golpeado como ha querido, yo lo he retado a él. ¿Cómo no se va quieto que teatro en ese tiempo? Él no quería irse porque la quería. La quiere todavía, aún así yo sé. Le duele un montón estar lejos, pero no va porque tiene prohibido ir hasta que no se solucione este tema. Porque si cuando él iba ya era una denuncia, me llegaba alcohólica a recibir los niños ella. Tengo a favor y en contra, ¿eh? Dice sí, Carlos, no, está bien, esa mujer mucho. Miente, el marido es una excelente persona, me consta porque somos vecinos. Bien. Por el acusado, digamos, en este caso. No, sí lo conocen, saben lo que es, la gente sabe. Dice, yo no lo vengo a defender a él por eso, sino que es injusto lo que está haciendo ahora. ¿Y cómo cree usted que puede seguir esto, digamos, su hermano? Y vamos a seguir adelante y vamos a tener que, no sé, cómo actuar con esta señora. Ahora, yo les digo algo. ¿Darle una mano? No le puedo dar una mano. Hay que ayudarla. Sí. Si es alcohólica y está mal y tiene problemas neurológicos, hay que ayudarla porque es una mamá que tiene dos niños. Le voy a decir. ¿Tiene familia acá, Patricia? Claro, y si el padre mismo me pidió que se lo sacara a los niños, porque en cualquier momento es dice... Es que no se lo pueden sacar si no lo ordena la justicia. Dice no quiere tratarse. El mismo padre me dice que no se quiere tratar. Tiene que intervenir un juez también para que lo obligue a que se trate. Claro. Eso es lo que yo decía. No hacer, castigarla, sino obligarla a un tratamiento. A ver, espera un minuto. Para eso está el juez. Espera un minutito. A ver, Ximena, te escucho y te veo. Dale, adelante. Muy bien. A ver, vamos a ubicarnos adentro mejor. ¿Podemos bajar un poquito el volumen? A ver,
retorno, porque nosotros seguimos en la casa de Patricia. A ver ahí si pueden bajar un poquito el volumen. Ahí está. Seguimos en la casa de Patricia. Armamos todo nuevamente porque obviamente estamos escuchando lo que está diciendo esta mujer. Patricia, ¿estás escuchando lo que dice? Sí, sí, estoy escuchando. La verdad que me duele mucho de que ella hable así, conociéndome a mí de hace mucho tiempo. Gracias a Dios no tengo problemas de alcoholismo. Gracias a Dios. El único vicio que tengo es fumar, Silvia. No así. Dice que son falsas denuncias, que es mentira. No. Que... ¿Esto es falsa denuncia para vos? Escuchame, por favor. ¿Esto es falsa denuncia? ¿Cómo vas a hacer esto? No es falsa denuncia. Estás encaprichada, vos estás encaprichada. La verdad que. Mira, hasta una vecina tuya salió a decir al aire de que vos sos una mala persona y que vos también al aire dijiste de que no estás nunca en tu casa. O sea, ¿sabes cuál es el consejo que te puedo dar yo a vos? Que cría tus hijos bien y ocúpate de ellos. Porque gracias a Dios mis hijos están muy bien y está corroborando no están bien, la gente no están bien, chicos, de que están pasan perfectamente hambre, bien y de que tu hermano disculpadme la expresión mírate y la palabra la cara, Patricia, que me enoja a mí recién se te que está vos pasando te metas el con alcohol. Mis hijos mira, yo voy a hacer una sola pregunta y escucha bien lo que me, no, lo que van a contestar. Yo te escucho, pero yo ya sé quién sos, no te puedo. Vení, Mateo, no te puedo. Mira, no te puedo. Mira, vení, mira, mi amor. ¿Quién te cortó los deditos del pie? Mi papá. Oh, la tiene amenazada. ¿Por qué te cortó? La tiene re amenazada. Me vino a pegar. No lo amenacé a las criaturas, pobrecito. Sí. Los no metamos, no metamos los chicos. No, pobrecito. Los niños no yo mienten. Yo sé que vos se lo hiciste, yo sé, porque no al otro le duele. Mi hijo, yo ¿sabe qué? Tienen todo el amor de madre no, y de padre a los juntos, porque no, yo hago de padre y madre. Porque tu hermano nunca estuvo presente. No, nunca, nunca. Aún mi hermano tuvo que pagar niñera, todo el mundo sabe. El régimen de visitas que lo tengo acá, al régimen de visitas que te lo puedo mostrar, nena. No puede ir él. Porque la verdad es que no sé qué quieres inventar. Pero yo tengo el régimen de visitas que nunca lo cumplió. Nunca. Entonces... lo que está diciendo y los vecinos que vos decís que yo le quise quemar, perdón, yo soy una persona que a mí me viene a levantar 3-4 de la mañana para ponerme inyecciones porque gracias a Dios tengo título. No soy como vos. No sé si tendrás título de qué. Y otra cosa, no me mandes a amenazar a mí que donde yo vos no me te amenazo veas, porque yo no te veo, yo no tengo tiempo, yo recién ahora he visto esto, ¿me entendés? Entonces, no me vengas a... también yo no te amenazo, yo te digo que los chicos no deben estar más con vos. Ah, que se te calle la boca. No me voy a callar. ¿Por qué me tengo que callar? ¿Porque vos lo decís o porque tu hermano te lo manda a decir? No justifiques tu hermano. ¿Y sabes qué? Así yo tuviese problemas. Así sea verdad lo que vos digas. ¿Me entendés? Así sea verdad lo que vos digas. Ponele que tenga problemas de alcohol. Tiene derecho él a venir a golpearme, no te fue a pegar él hace mucho que no va. Totalmente. No mientas, porque no, él no fue. No tiene derecho alguno. No tiene. ¿Y sabes qué? El tratamiento que vos decís de que yo hice en la Castro Barrio no fue. No te lo hiciste porque no lo hiciste. Fue porque mataron a mi madre. Pero por problemas psiquiátricos. Una pérdida muy grande para alcoholismo. Mí. Muy grande para mí. ¿Y sabes qué? Espero que no pierdas la tuya, porque la verdad es que se sufre mucho, y mucho se sufre, ¿eh? No, yo no tengo problema. Es perder un hijo y una vida, madre es lo peor que te puede pasar en la vida. Y a mí me mataron a mi madre. Y yo pero no estuve en tratamiento. Pero eso no que justifica que vos no cuides tus hijos. Estuve en tratamiento psicológico porque yo no acepto hasta el día de hoy que la pérdida de mi madre. Para mí como si el accidente fuese ayer. A mi madre le abrieron la cabeza de lado a lado. Patricia dice que vos te caíste de la moto borracho. No. Te la no.
yo iba en la moto y tu hermano, no, mi hermano, está el con 4 de mujer. Junio, a las 12, 12 y media más o menos era, no, cuando él me tira la moto y después pasó para la casa de su señora, de su nueva señora. Y yo tengo papeles acá, hasta por medio del juez, cuando nosotros tuvimos el comercio. Sí, vos le diste el terreno, como vos decís. Pero la casa la construyó gracias no, la a casa mí. No, la casa la levantó conmigo. Lo que hacía era dormir. Conmigo. Y yo, con la plata, me fui comprando de blog en blog. No, para mentira, hacer esta porque casa. Yo le di a él. Sí, yo el terreno le diste. No, vos. La casa eso estaba no levantada también. El terreno. Y cuando fue la escritura, fue la escritura que se hacía en el la escritura en nombre la de del barrio, a 20 pesos, yo estaba enferma, a punto de tener tu sobrino, que vos le llamas, que nunca llegaste, nunca. Claro, si nunca, nunca le di una mano. La única, la única persona que llegaba de vez en cuando era Rubén, al que vos no quieres hablar. Pero ¿sabes por qué él no te quiere hablar a vos y por qué no te quiere nada? Porque sos una quilombera, nena. Bueno, córtela con Rubén, esta mujer, está es enferma, está enferma. Bueno, no la quiero escuchar. Estoy más. Enferma. Sí, estoy enferma más. Gracias a tu hermano, ¿eh? No, vos sí, estás enferma de hace muchos mira, años. Mira, Silvia, acá no de ahora, de hace muchísimos porque años. Porque yo estoy enferma gracias a tu hermano, ¿me entendés? Y tu mismo padre me pide que te ayude, imagina. Perdón, sos mujer. Y a vos también te pegaron muchas veces. Muchas veces te pegaron a vos. ¿Quién me pegó? Qué? Como a vos, no, sí, te pegaron muchas veces, Silvia, a vos. Pero ¿quién pero me pegó? Pero como vos tratas de eludir las cosas, ¿me entendés? No. Esa es la culpa de los demás. Y esa persona que vos decís de que yo le he tratado de quemar y todo, averigua quién es. Era la, perdón la expresión, que yo sí, creo yo que yo tengo la copia aire, de la denuncia, porque yo se la pedí. No, perdón. Yo le pedí la copia de la denuncia. Se acostó y la encontré en la cama con tu hermano. No, no la ensucié porque no es así. Vive a la vuelta de mi casa y no le he pegado. No, no es así. No le he pegado porque ¿sabe qué? Hombres se consiguen en cualquier lado. No, esa señora no, no es así, no puede ser. Es una señora que cuidaba a los hijos, no puede ser nunca. Bueno, ya está. Tranquila, tranquila. Ya está. Esto lo tenemos que dejar en manos de organismos sí, que sí, tiene sí. El Estado para intervenir. No, y que ahí, cada no parte puede, ponga. Decir sí, a mí que sí, me no se puede hablar. Niño, con que esto, si te preocuparas un poquito más. Bueno, ya me voy a preocupar ahora. Más y que tu antes. Hermano, siendo el padre, se podría preocupar un poquito más en ver que también la gordita tiene el mismo problema gracias a los golpes y a las preocupaciones. A los golpes que le diste que vos, a pobre criatura. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces hijo? Llamaste a la ambulancia cuando estaba borracha sola? Gracias y que le pegaba a la criatura hijo, cuando era bebé. Una vez fui atendido, yo a las 11 de la noche. No, nunca no. Le he pegado. Sí, no. Le pegaba mucho a la chiquita. Ahí se pueden decir los chicos. Patricia, bueno, ya está. Los mismos chicos le están diciendo a Ximena. Los mismos chicos están diciendo a Ximena de que nunca les he pegado. Nada más que. Más vale, si los amenazás, no, yo conozco no, cómo lo apretás, son pobrecito. Sí, bueno, pero los mismos chicos le están diciendo a Ximena de que yo nunca les he maltratado, nunca les he pegado. Y gracias a Dios comen comida como la gente. Bueno, ya está, Ximena. Listo. Ahora lo dejamos en manos de los organismos claro. Que corresponden. Ella tiene denuncias. Fíjate bien, muy bien. Estamos en contacto y vamos a pedirle al fiscal Montivero que intervenga directamente él como jefe de fiscales para que se resuelva de una vez por todas. Acá hay una realidad, Carlitos, sí. Es que uno por más puede ser la más prostituta, la más borracha, sí. La peor mujer del mundo. Pero nadie tiene derecho a levantarle la mano. No le pegaron, no le pegaron. Esa es la única. Eso, y hay que ver. No pues, le pegaron. Por eso digo, esto, la justicia va a detener. No lo vamos a determinar nosotros. Claro, la pero va a actuar la justicia seguramente. Y nosotros como responsables lo vamos a hacer que intervengan. Ahora el tema es que se resguarde, porque no quiero pensar que después... ¿Cómo va a ir? ¿Vos pensás que mi hermano va a ir a buscarla? ¿Vos te pensás que mi hermano es un criminal que está haciendo esa pregunta tan estúpida vos? ¿Ximena? ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? Mi hermana no es capaz de ir a pegar, buscarle y pegarle. Nunca, nunca. No me mientas, nunca le va a hacer nada. Escúcheme. A ver, lo que habría que poner de ambas partes. Para. Si siguen involucrando esto, cuando yo tenga pruebas, hasta vos te voy a hacer denuncia. Señora Silvia. Por haber hecho hablar estas cosas. Espera, Ximena. Señora Silvia, le digo de frente y en serio. No, le digo de frente y en serio. Escuchar las estupideces. Nosotros a usted y a su hermano no lo conocemos. ¿Verdad?
Entonces tenemos derecho a tener dudas. ¿Saben? No lo conocemos, ni a usted tampoco. Así que tenemos derecho a tener dudas, bueno, ¿no? Acá y lo importante es resguardar a esos niños que están ahí, que son sus sobrinos. ¿Me entiende? Bueno, listo. Gracias, Ximena. Gracias. No la va a ir a buscar, como dices. No la va a ir a buscar. Bueno, ojalá que no la vaya a buscar, pero por las dudas que resguarden. Yo lo conozco. No va a ir. Yo no lo conozco y tampoco lo conocemos. Deberían ponerse a disposición de la justicia, Silvia. Sí, voy a ir. Usted ayude, digamos, aporte a que esto se solucione por el bien de los chicos. Sí, voy a ir. Debería hablar usted con su hermano, acompañarlo si quiere en este caso. Pero esta pelea así no lleva a nada. No, sí, este mismo de ese cuerda. No se puede hablar con la persona con problemas. Listo. Escúchame, yo le dejo el número del abogado. Ustedes hablan y... Ya lo vamos a hacer. Ahí déjelo en producción. Déjelo en producción. Lo terminamos al tema acá. Que actúen los organismos que tengan que actuar y nosotros lo vamos a seguir, por supuesto. Muchas gracias. Desde la ciudad.